sintiendo, nada siente, y aún entendiendo, nada entiende. ¡Pobre, pobre de aquel! Bueno, pues estamos aquí en la Asociación Cultural La Planta, que hoy es su 31 aniversario, y tenemos a uno de los que van a actuar hoy, su trío Metacrilato, y es Ramón Silva. Muy buenas, Ramón. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se está desarrollando el evento hasta ahora? Ya ves que está todo el mundo comiendo ahora mismo, bebiendo, para cuando empezamos a cantar ya está comido y servido, me lo digo. Es la segunda vez que actuáis juntos, ¿cómo es actuar para tanta gente? Es la segunda vez, la primera vez ya lo hicimos en un memorial de Ayala, del compañero que falleció, y bueno, espero que la gente, esta vez llevamos más temas, allí fueron dos temas solamente, esta vez llevamos más temas y a ver cómo nos sale, yo pienso que bien, vamos. ¿Temas de aquí o mezclados con Cádiz? Están mezcladitos, llevamos, me parece que son dos temas de aquí, uno de ellos se cantaba sí o sí, porque claro, en homenaje a Jerónimo, y el otro era un recuerdo nuestro de cuando salimos en El Alquimista, ¿vale? Que la verdad que era muy bonito, el paso doble es precioso y lo queríamos cantar. De Cádiz, ¿algún tema que tú digas, este va a gustar más que otro? Hay varios que van a gustar, bueno, por no decirte todo, pero la verdad que están a conciencia montados, somos tres, hay que entender que coros y cosas de esto no puede haber porque es imposible, pero vamos, que yo pienso que están bien montados para que gusten todos. Y un poquito del Carnaval 2020, este año descansa, ¿cómo lo vas a ver desde la barrera? ¿Ya tienes mono o todavía es pronto? Pues la verdad, si te digo la verdad, creo que ya me han dado el cartel de jubilado, ya pienso que no saldré más. Lo digo entre comillas porque siempre se dice que yo quiero terminar, no quiero continuar, pero no, nunca se sabe si el gusanillo te volverá a picar y volverá a salir otra vez. A su pueblo hay desacopla que es tan canalla que solo suena si le paga. Hay de esa letra que es tan cobarde, un mensajero sin un mensaje. Hay del que canta, hay de mi vida y le echa la tujería. Hay del que planta en la guitarra la punta de su frontera. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Niégame el premio de tus labios, castígame con tu silencio. Abre el cajón de los calvarios, ay, ay, pero no me quites tus besos. Mi alma es la de un chiquillo, sola en la oscuridad, dando palo de ciego, si sabe a dónde va. Pues tenemos aquí a otro protagonista del día, que es Juan Manuel Braza Benítez, más conocido en Cádiz como el Cheri. Muy buena. Bien, aquí encantado. Gloria bendita en Ceuta. No es la primera vez que viene a Ceuta. No, hemos estado viniendo bastantes veces por aquí. Cada vez que venimos encantados y nos ha dado mucha alegría porque precisamente hoy donde nos vamos a quedar aquí alojados en el hotel, estuvimos hace 20 años que firmamos con los Aleluya un contrato benéfico con muchos grupos de Cádiz, me ha dado mucha alegría que ver el mismo sitio y eso. Aquí con mi hermano Lulu. Se ha comido ya unos pinchitos. Buenos días, ¿qué más? No he comido nada, me comí un biofruta. Un biofruta. Decía ahora con los bifidos antiguos. Reactivado. Nada, aquí muy bien, muy contento de estar aquí en Ceuta. Estamos viniendo todos los días. Aquí hay una fusión muy buena. Estamos trabajando aquí. Aquí. Y hemos venido remando los dos. Los dos. Uno en un lado y el otro. Está bien. El año pasado, antología, descansasteis. Este año volvéis con los niños de la Petróleo y con ayuda de un muy buen amigo mío, que es Robert de los Pabellones. ¿Qué tal? Robert de los Pabellones y Juanito Blanco, que son dos niños que vienen empujando mucho desde la cantera ya. Ya hicieron sus pinitos ya en adultos. Y como nosotros decimos, hay que reciclarse, hay que rodearse de gente joven y hacer una mezcla entre lo que son los años, la experiencia y la juventud, que hay que darle siempre su sitio y vienen empujando. Son, y también que el futuro. Se va a que entrado para dirigir
para dirigir no hace falta. Es joven nuevo, que es nuevo. Que es nuevo también, no, el gatica, el Frank Ergafa, que estaba, ha salido con Aracalacana, ha estado con Herbera, ha estado con también con la Chirigota. Y las dos paletas vamos a separar. De paleta a paleta, dije un taxi tiene. Ese guitarra también, pues, que es Frank, que vuelve con nosotros. Tenemos tres incorporaciones, ¿no? Saliendo en las agrupaciones dos, porque Juan sale con una comparsa. Y el Gatica que ha salido de juvenil y sale este año con otro, es adulto. Es juvenil, el Gatica, para el que no conozca, es juvenil. Salió hace ya unos mil años. Escríbeme de mayo. El Gatica tiene 630 por ahí. 630 años, ¿eh? Es una, estilo romano. Vamos a hacer una recopilación de los 32 años que llevamos saliendo en carnavales. Y vamos, para que no coge una parte de otra, vamos a dividirlo en más o menos en dos partecitas, y que vamos a recordar a Caimán, vamos a recordar los Aleluya, las Madrinas, los Pringaos, la Greca también, los Valientes, un poquito de todo. El Cabolillo. Qué horror. Está gracioso Doraemon. Doraemon está ahí simpático. Está. Y se disfraza mi vergüenza, por ti yo ando este camino, aunque pierda la cabeza. Por ti recojo mis pedazos, por ti seré lo que tú quieras, por ti habrá siempre un milagro, hasta el día que me muera. Pobre de aquel que aún mirando nada ve, que aún sintiendo nada siente y aún entendiendo nada entiende. Pobre, pobre de aquel. Bueno, pues tenemos a otro de los protagonistas de hoy, que es Alex Rodríguez, más conocido en el Carnaval de Cádiz como Alex de Huelva. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal está en Ceuta? Bien, la primera que venía, la verdad que muy bien. La verdad que hay gente muy guay y la verdad que siento también que la primera que venía a Ceuta y la verdad que muy bien. Alex, para el que no lo conozca, sale la comparsa de Quique Remolino. Este año habéis quedado otra vez en las puertas de la final con La Luz de Cádiz. Con La Luz de Cádiz. Y el año pasado también con Los Campaneros, este año encadenado. Los encadenados. Es difícil el nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta este año el carnaval? Bien, la verdad que muy bien, muy contento. Estamos haciendo un añito muy bueno de ensayo, gente muy buena. Y la verdad que muy contento con lo que el autor está saliendo al grupo. Y esperemos dar un fartito más que el que nos falta ya y con las nuevas revistas, ¿no? Habéis tenido bastantes bajas. Por lo menos sonadas, no tienen que ser importantes, pero sí sonadas. Pero parece que el grupo se ha reforzado bien. ¿Cómo veis las nuevas incorporaciones a nivel personal, no a nivel musical? Porque eso, bueno, pues eso es diferente, cada autor lo ve de otra forma. El carnaval, como la gente conoce, al final la gente va y viene, un año está aquí, otro año está aquí, y hay decisiones. Y la verdad que estamos muy contentos con la gente con las que hemos compuesto el grupo. Está el grupo muy bien, muy contento. Y la verdad que al fin y al cabo lo que se trata es de echar un buen año, de pasarlo bien. Y si llegamos arribita, pues mucho mejor. 1, 2, 3. Qué bonito es el amor, qué bonito es el amor. El amor de madre, el amor de un hijo, el amor primero. Pero el verdadero, verdadero, verdadero es el que entra por el agujero. Hace poco tiempo que ha nacido y dormidito está a mi lado. Mi hermano el pequeñito, ay, a mí me ha curado. Él nació por la ciencia de sabios doctores y acabaron con mis sinsabores. Llegó a este mundo como un enviado. Me ha regalado esa salud que el otro Dios del cielo no me había dado. Entiendo cómo tienen duda y hasta se critica por la Santa Iglesia aquel que me trajo su ayuda. Y fue pecado el que naciera, que ya no tomó medicina, que ya con otros niños juego,
que bajo el brazo trajo vida y nada habrá que impida el quererlo. A la nanita, cuando crezcas sabrás que tu hermano para siempre seguirá tu vera, que se atreva a nadie a hacerte daño. Perdona a Dios de las alturas, tus curas me lo despreciaron. Yo adoro un Dios que es pequeñito y está dormidito. Aquí a mi lado. Coge la guitarra, anda a cambiar la cara, no tiene excusa. Papá, que no tengo remedio, me comen los nervios, comienza a crear. Yo sé que te invade en la mente de modo inconsciente querer descansar, pero no es el momento, déjate ya de cuento, porque el año pasado te vi disfrutar. Fantasma fuera, caminito del ensayo por la escalera, con la sonrisa de oreja a oreja, quinta yo espero. Un beso de buenas noches en la cama mía. Ay, si supieras, papá, que no cojo el sueño hasta que no noto tu gana fría. ¿Cómo te explico, papá? ¿Cómo te explico? Yo siento tu alivio cuando me dicen ole tu padre, ole tu padre, lo bien que lo. Y piensa para mí todo lo que significa cantar contigo en la plaza mía. Dale duro, papá, y venga que ya la espera, que ya se espera, que por ti oigo una campanada. Vaya por la luz de Caín, y el alma me hace que sienta.